at the way that your feelings flower every time that you hear her name. I'm hoping at last it's happening fast. Never before have I fallen this far. Can it be love? No one can tell me that this isn't where we belong. How do you feel when your heart is open? It's full of the brim, there's no room to judge. Whether it's real, I'm ready to kneel. What are these things that I'm thinking of? Can it be love? It must be love. It must be love. Must be love. Beneficios de alquilar. Primero, su arrendador a menudo es responsable de las reparaciones y mejoras de la vivienda. Segundo, no tendrá que comprar un seguro para propietarios de vivienda ni pagar impuestos sobre la propiedad de su vivienda. Tercero, mudarse puede ser más fácil, ya que no tendrá que vender su casa ni encontrar inquilinos. ¿Cómo evaluar su situación financiera antes de comprar una casa en Florida financiada? Comprar una casa es una de las compras más grandes que probablemente hará, y es importante asegurarse de que su casa financiera esté en orden. Empiece por revisar sus cuentas bancarias y extractos de facturación para saber cuánto dinero gana y gasta cada mes. Si planea comprar una casa con otra persona, como su cónyuge, revise también sus finanzas y luego hágase algunas preguntas. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Realtor, celular 239-541-6822, oficina 239-440-4104 o al WhatsApp 239-64-56-017. Primero, tiene un trabajo, ingresos estable. Segundo, puede guardar algo de dinero cada mes en una cuenta de ahorros. Tercero, tiene un plan para administrar las deudas, como préstamos estudiantiles y pagos del automóvil. Cuarto, normalmente paga rápidamente la deuda de su tarjeta de crédito. Mantener baja su deuda crediticia lo ayudará a calificar para una mejor hipoteca. Quinto, tiene ya algo de dinero ahorrado para emergencias. Una buena regla general es tener 3 meses de ingresos ahorrados. Y sexto, tiene algo de dinero ahorrado para el pago inicial y los costos de cierre. Debe evitar usar sus ahorros de emergencia para esto, o podría ponerse en una situación difícil. Determinación de su anticipo. La cantidad que necesita para un pago inicial depende del tipo de préstamo y cuánto cuesta la casa, pero cuanto más pueda destinar al pago inicial, más bajo será su pago mensual y más ahorrará en intereses. Los préstamos convencionales generalmente requieren un pago inicial de al menos el 5% del precio de la vivienda. Los préstamos de la FHA requieren tan solo un 3,5%. Junto con su pago inicial, tendrá que pagar los costos de cierre o las tarifas asociadas con el procesamiento y la obtención de su préstamo. Estos pueden variar según el precio de la casa y el tipo de hipoteca, pero se estiman entre el 2% y el 5% del valor de la vivienda. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Realtor, celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104 o al WhatsApp 239-64-56017.